Fiji, I was cool. When I finally got sober, I'm 10 years old. Motherfucker, there was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove that I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spent it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster all alone. You don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Volvimos de la pausa, ya estamos con nuestros invitados aquí en los estudios del 3 a la mañana con Matías Arregín, presidente de Bella Vista, y con Sandro Pintos, presidente de Progreso. Bienvenidos al 3 a la mañana, ¿cómo están? Buenos días, Alejandra, muchas gracias por la invitación. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, cuéntenme principalmente cómo va cada institución trabajando, llevando, bueno, el fútbol adelante. Bueno, voy a hablar por Progreso primero. Nosotros venimos trabajando bien hace muchos años que iniciamos en este el tramo con Progreso, hace más o menos aproximadamente unos 15 años, con el cuerpo técnico que está, con el amigo Chupa, que fue el que el principal acreedor de eso, que fuimos los que nos metimos el pecho a las balas, como quien dice. Pasamos muchas, muchas para llegar a lo que estamos hoy, y institucionalmente estamos trabajando bien. Tenemos un plantel joven, como le decía Matías hoy, que lo principal que hay es que apostar a los juveniles. Entonces, al apostar en juveniles, tenés un patrimonio del club. El patrimonio nuestro hoy son los juveniles. Es eso lo que te va a dar un rédito en el futuro, o un respaldo en el futuro, son los juveniles. Bueno, por el lado de Bella Vista, para nosotros este año es algo nuevo, ya que nosotros ascendimos el 2019. Después de 20 años la institución vuelve a la divisional de privilegio. Nosotros venimos trabajando muy bien en la parte directiva, apostamos a un montón de cosas, y principalmente el tema es juvenil. Pues este año es obligatorio presentar juvenil. También parte de la directiva está haciendo un gran trabajo, y bueno, y hoy Bella Vista está pronto para arrancar el campeonato juvenil sub-17. Y bueno, y ahora unos pequeños inconvenientes que complica todo, ¿no? ¿Y cómo se arreglan esos inconvenientes para que no se lleven más problemas adelante? Y bueno, esto va a seguir. Ya estamos nosotros, los 22 clubes en el 2019, si no me equivoco, en la asamblea votamos un artículo en el reglamento. Y bueno, y ahora hay que cumplirlo, lo estamos aplicando, y bueno, y estamos todos unidos, los delegados de todos los clubes, y bueno, en realidad los que estamos siendo perjudicados hoy en día somos las instituciones. Y bueno, y vamos a seguir firme hasta el final, y bueno, y después, si se tendrá que tomar medidas más duras, se las tomará. Claro, el tema es que estamos pasando por eso porque no se aplicó. Eso fue nosotros votamos eso en una asamblea hace unos 3 o 4 años atrás, y nunca se llegó al punto a la medida que tomamos hoy. Pero creo que es el camino que tenemos que tomar. Los jugadores son libres, cada uno sabe a lo que quiere, si quieren jugar en la liga. Nosotros no prohibimos ningún jugador de que juegue en la liga. Solo vienen y nos dicen, mira, quiero jugar en la liga, y tal, ya no contamos contigo, tranquilamente. Creo que tenemos que seguir por ese camino. Hablaba con Matías ahora afuera, les va a doler, porque ascender no es fácil, ¿no? Es dificilísimo jugar en la B, ascender. Y yo siempre digo, y le digo a los jugadores que te dicen, a veces ya estás en la A. Por algo se dice división de privilegio. El estar en la A es una división de privilegio. Tienes un montón de privilegios, que es jugar en la división A. Sos visto por otro, o sea, te ven de otro tipo. Sos igual que cualquiera. Cuando en la B, en la Liga Independiente, donde se... Pero por algo se llama división de privilegio. Y hay que enfocar la cabeza del jugador. Nosotros no le mentimos a ningún jugador. Cuando se tomó la decisión, llegué, estaba en una práctica, le dije a todos, el jugador que juega de independiente va a ser sancionado. Y bueno, tenemos el caso de un jugador joven, de 16 años, que iba a integrar la selección, posiblemente integraría la selección sub-17, y fue penado, y bueno, y hay que seguir, va a seguir sancionado, ¿no?
Y es importante que aclaren que están respaldados por un reglamento, porque bueno, se dice en qué se basan. Se basan en un reglamento que ya se había votado años anteriores, solo que no se había llevado a la práctica. Exactamente, es así. Yo te digo porque yo ya hace unos cuantos años que estoy ahí, y se había votado y siempre que iban a sancionar, que, y se llegaba y nunca. Se repercute ahora por la sanción que llegamos, que se tomó a los jugadores, pero si no había ningún tipo de inconveniente. El tema es que se está aplicando el reglamento ahora. Nosotros como institución en Bella Vista, también nosotros en sí tenemos un plantel muy reducido, si bien tenemos buenos jugadores dentro del plantel, pero dentro de nuestro plantel nosotros tenemos 8 o 9 jugadores que ya dijeron que van a jugar la Liga Independiente. Y bueno, ahí están, ya van 2 jugadores. Y bueno, y cada uno es libre, la institución no los prohíbe nada, al contrario, le da toda la libertad para que ellos decidan lo que quieran. Pero nosotros, como institución, votamos un reglamento, nosotros vamos a apoyar y vamos a seguir hasta el final. Y bueno, y después va de cada uno, del compromiso que tengan con la institución o lo que sea. Y bueno, es eso. Y ustedes han tomado estas medidas, y bueno, en tu caso hay jugadores que ya dijeron que van a jugar en la Liga Independiente. ¿Qué otras medidas creen ustedes que se tiene que llegar para que el jugador sea consciente de que la realidad es que están perdiendo ellos prácticamente y ustedes como institución? En sí, en realidad, viendo mi punto de vista como club, ahora quien tiene que tomar riendas en el asunto es el Ejecutivo. El Ejecutivo del Fútbol de Artigas tiene que estar para apoyarnos a las instituciones y bueno, y tomar riendas, porque si vos vas a la realidad hoy, la Liga Independiente no está siendo perjudicada en nada. Ah, no está siendo perjudicada nada. ¿Quiénes están siendo perjudicados? Somos las instituciones y son los jugadores. Ah, yo creo que el Ejecutivo tiene que ser más duro, apoyarnos y bueno, ver otras medidas, ya que están incumpliendo tantas cosas como el horario de salud pública que se publicó, que se puede jugar después de las 5 de la tarde, no lo están cumpliendo. Traen jueces de otro país que no sabes ni si viene con hisopado o no. Bueno, todas esas cosas hay que ver. Y yo creo que los que tienen que tomar asunto ahí en el tema sería el Ejecutivo. Sí, la verdad es como dice Matías, nosotros, el Ejecutivo nos dio el respaldo, pero él tiene que aparecer más. Ellos tenían que salir a aclarar otros temas, porque se dio que nosotros queríamos que se llegara a esto. Bueno, se llegó, ahora no podemos dar marcha atrás. Tampoco no sabemos si hay jugadores de la B o no, porque no sabemos. Hasta ahora los jugadores que fueron sancionados fueron todos de la División A. No sé cómo se basan ellos. En la asamblea se votó que todos debemos estar de acuerdo. Ahora, nosotros ayer estuvimos en la reunión de la División A. Seguimos los 10 equipos con el pensamiento firme, estamos todos unidos con eso. Lamentamos lo que le sucede a Bellavista, lamentamos, le dijimos ayer a él, que lamentamos. Nosotros dentro de la cancha le queremos ganar. Yo, si no se presenta, para mí es mejor. Así nos llevamos los 3 puntos. Uh-huh. Pero no es esa la idea. Es como le decimos a él. Competimos allá adentro, pero después lamentamos mucho por lo que están pasando ellos. Porque también esto no es solamente todo color de rosa, sino que también lleva un trabajo por detrás. Sí. Y también está la incógnita de que, bueno, fue la primera instancia, se sancionó jugadores y iban a seguir con esta postura. Y bueno, se ha votado por parte de las 10 instituciones que van a seguir sancionando jugadores. Y también hay que resaltar que ustedes no tienen, digamos, un referente en el estadio que lleve, digamos, una anotación de cada jugador. Sí, la verdad es esa. Uno, más o menos, uno sabe por la gente. Yo no concurro a la Liga Independiente, no voy a la Liga Independiente, pero uno se basa por los delegados de otros equipos que son los que dan... que te dan nombres, como me ha tocado el nombre de mi jugador, yo no voy, entonces fue el que me le dieron el nombre, y te le damos el respaldo que necesita. Yo también comparto con Sandro, yo no concurro a la Liga Independiente, y bueno, y mis jugadores, yo me enteré que jugaron por otros delegados que dieron los nombres, y bueno, y estaba a la vista, después salieron fotos, estaban las pruebas, y bueno, como institución me dolió, pero bueno, tuve que acompañar. Ayer, como yo hablaba en la
en la reunión de la divisional, digo, les expliqué a todos los compañeros y bueno, lamentablemente yo este año armamos una juvenil, pero trajimos en calidad de préstamos a los juveniles que no van a poder participar en la primera. Como recién dije, tenemos un plantel reducido y bueno, nosotros como directiva en Bellavista estamos todos unidos. Y bueno, y si nos toca, lamentablemente nos toca tener que retirarnos del campeonato por falta de jugadores, bueno, lo haremos. Y bueno, y que sea una experiencia más. Todo lo que nos costó, pero Bellavista sí va a ir hasta el final, con lo que sea. Sí, es lamentable el caso, como dice Matías, llegar porque 20 años siguen que estaban en la Divisional B y ascender y pasar por esto es... No es agradable, además vienen en una ubicación buena, ellos no vienen bien, no vienen mal. Uno los ve como, o sea, hablando deportivamente, vienen bien. Y llegar a las situaciones de que está ahora, es, me imagino ellos como institución. Lo más importante es estar unidos como directivo ellos y saben que cuentan con el respaldo de todas las otras nueve instituciones que estamos allí. Estamos para respaldarlos a ellos. Además, el tema de las sanciones, que a algunos les tocan 8 partidos, otros 10 partidos. Me gustaría saber la postura de ustedes con respecto a eso. Que la pena va a ser igual para todos. En el reglamento dice que se lo pena de 8 a 12 partidos. Pero ahora, por ejemplo, la primera sanción salió 10 partidos. Creo que va a ser 10 partidos para todos los jugadores que jueguen. Porque no tenés como penar un jugador por 8 partidos y otros por 10. Claro. Va a ser todo por igual. Sí, y capaz que nosotros, después que aprobamos, te equivocaste. Tenía que haber hecho llegar a un acuerdo que fuera por temporada. Porque vos te parás a pensar, un jugador lo penas por 10 partidos, cumple 8 horas y 2 el año que viene y ya se está arrancando de vuelta. Pero esto es más para que se concientice el jugador, que use la conciencia de que ayudar, creo que todos los equipos ayudamos. Nosotros no pagamos sueldo a nadie, nuestra institución, pero ayudar sí, ayudamos a todos. De una forma u otra, desde los juveniles a la primera, siempre tienen un problema y se te acercan y nosotros buscamos solucionar el tema de ellos. Pero es lamentable que se llegue a esto. ¿Y ustedes como institución tuvieron, digamos, la iniciativa de hablar con encargados de la Liga Independiente, o solamente reunir a los jugadores de cada institución y aclararles la situación? En mi caso, por ejemplo, el fin de semana, el viernes creo que fue, me llamó un dirigente de un club, de la Liga Independiente, a preguntarme si no habría ningún inconveniente que los jugadores que estaban en Bellavista podrían jugar la liga. Y yo le dije, mirá, ellos son libres de hacer lo que ellos quieran, nosotros no los obligamos a nadie, ellos tienen la libertad de elegir. Y siempre Bellavista le va a dar a todo el jugador que quiera la libertad de elegir a donde quiera jugar. Si ellos están conscientes y se sienten mejor jugando en la liga, bueno, bárbaro. Nos duele como institución por todo el trabajo que venís haciendo durante todo un año, los gastos, de todo lo que vos tenés, ¿entendés? Y viene una liga que te dice, te doy 1,000 pesos por fin de semana y bueno, me voy a jugar. A veces uno se pone en el lugar del jugador, claro, también por la necesidad. Pero lo que yo voy es que el jugador no viene y no le plantea a la institución. Dice, mirá, yo estoy necesitando tal cosa. ¿Qué posibilidad hay de ayudarme? Nosotros siempre, siempre como institución, siempre tratamos de resolver los problemas de todos los jugadores. ¿Ah? Pero ahí el jugador tiene que usar un poquito la cabeza, sí, ¿no? Como dice Sandro. En nuestro caso, nosotros no tenemos problema porque tengo conocido, porque en Artigas nos conocemos todos y tengo un montón de conocidos que en una institución u otra de la Liga Independiente, pero no tuvimos. Yo llegué el día que a todos les dije allí que iban a ser sancionados y bueno, dolió que se llegara a este extremo, además con un jugador que un potencial bárbaro, juvenil, que un potencial bárbaro que llegara a ser sancionado, sí, pero está, le tocó, es como dice Matías, ellos pueden elegir para dónde quieren ir y si les conviene jugar en la Liga Independiente, bueno, y que vayan a jugar a la Liga Independiente tranquilamente. Sí, yo creo que lo que más se pierde es la calidad del jugador, porque muchas veces toca un buen jugador la sanción y también el trabajo que conlleva por parte de la institución. Sí, porque no es de un día al otro que preparás. Esos son jugadores que el juvenil que nos tocó hace desde los 12 años está con nosotros. Entonces llegás a una instancia que lo preparás desde deportivamente hasta psicológicamente para que llegue. Y después, lástima que porque es un buen muchacho
y que te lo suspenden así, pero está, se votó y ahora hay que acatar la decisión. Claro. También ayer justamente hay jugadores de nuestra institución, por ejemplo, que están en los cuadros de la Liga Independiente, que optaron porque son del club, nacieron en el club, jugaron en el club y son hinchas del club, le dijeron a la Liga, dice, mira, yo no tengo ningún problema en jugar en la Liga, voy y juego, pero primero voy a cumplir con Bellavista, porque Bellavista es el cuadro de mis amores. Y después que termine el campeonato, que ya queda tan poco porque nos falta mucho, sí, digamos, juego la Liga Independiente sin ningún problema. Y esas cosas también uno tiene que ver como institución. Claro, no, es como yo digo, fíjate que a la divisional le quedan 7 partidos, 6. Sí. Y se termina. Y pueden seguir tranquilamente a la Liga Independiente si quieren. Y el año que viene te dicen, mira, no cuentes conmigo porque yo voy a jugar en la Liga Independiente. Y está todo bien. No va a haber ningún tipo de problema. Pueden seguir tranquilamente, pero ahora yo creo que ahora en este momento que estamos no podemos volver atrás. Hay que seguir nomás firme como estamos y ya está, bueno. Bueno, me gustaría que ustedes les dejaran como institución a cada uno de sus jugadores y por supuesto a todos los que nos están mirando un mensaje de aliento y para que sigan adelante. Sí, mi mensaje es hacia mis jugadores que falta tan poco para terminar el campeonato, que sigamos así, en lo como vamos, a las instituciones amigas, que porque como te digo, nosotros nos peleamos allá adentro, pero después somos todos amigos, nos conocemos todos, que puedan solucionar su situación en el caso de Bellavista, que pueda llegar a completar el campeonato, como le dijimos ayer, que no es el fin del mundo, que siga tranquilamente, que están en buen camino, que sigan trabajando. Y aprovechar la oportunidad para desearles una feliz Navidad, que tengan una feliz Navidad a todos la gente del fútbol. Nosotros estamos todos por una buena causa y que tengan un buen comienzo de año. Un abrazo y estamos ahí. Bueno, el mensaje que yo dejo como institución, pedir a los jugadores que piensen un poquito, que falta tan poco, que vean todo el trabajo que se logró hasta esta fecha. Y bueno, y que nos acompañen y que opten por estar junto a la institución y darnos esa alegría, que tenemos un objetivo que nos planteamos desde el principio, que es mantenerlos en la divisional de privilegio. Como Sandro decía recién, nosotros no venimos mal, venimos haciendo un buen campeonato para lo que venimos haciendo. Y bueno, y desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo y vamos arriba el fútbol de Artigas. Matías, Sandro, muchísimas gracias por estar en el 3 a la mañana junto a nosotros. Gracias a ti, Alejandra, siempre y estamos siempre a las órdenes. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí en 3 a la mañana. Never gonna